Karuntaron, que es la fecha de Nesita Dharma Hatzita Sheker. Si puede dar ahorita, o Nesita en Tanit Esther, o en Poli mismo. Según a Rashash, es el día mejor de todos de darlo en Tanit Esther. Este año Tanit Esther, ¿qué día? Jueves, entonces es jueves. Jueves a la tarde es la fecha, el día mejor que dar de Mahatit HaShekel. Hay algunos de dar en Purim mismo, algunos de dar antes de Purim, cada uno tiene su raíz. De cada costumbre tiene raíz. Pero lo mejor de todos es de darlo en la Tanit HaShekel. Ahorita, ¿cuánto necesita dar para Mahatit HaShekel? Algunos dar tres monedas del nombre de ellos es medio, un medio dólar, un dólar y medio. Hay algunos de dar tres mahatit shekel. Cada mahatit shekel normal es 9.6 gramos de plata. Tres gramos. Entonces 9.6 de gramos. Ahorita en esta época más o menos 140 pesos. No, cada uno. De 3 por 140. Eso está escrito. Hay algunas costumbres. Pero costumbres de los sefaradim necesita para no equivocar, también yo no le gusta, de ahí para Knesset, le dice 3 mahatit shekel. Está escrito en Mishnah Berurah, pero no es costumbre de sefaradim. Costumbre de sefaradim es dar solamente 1 mahatit shekel, no 3. 1 mahatit shekel, el valor de mahatit shekel es 140 pesos. Pero si uno quiere dar más, yo pienso que el señor Shayo no va a decir que no. No hay problema. La halajá es este. Si no está correcto de decir de 3 mahatit shekel. Nunca se ha escrito Mishnah Berurah, pero no es costumbre de faradí. Costumbre de faradí, solamente 1. 1 del valor de 9.6, que es más o menos ahorita, es 140 pesos.